gobierno, como todo en la vida, son ciclos. Y el ciclo que ya ha agotado este gobierno, un ciclo de 8 años, ya llega a su fin. Ellos mismos se dan cuenta. Ellos mismos son conscientes de lo que llama Revilla el tsunami de votos del Partido Popular que él quiere hacer de dique y frenar. Él reconoce que el Partido Popular, en estos momentos, tiene ya la mayoría absoluta. Y no saben cómo hacer para restarle al Partido Popular ese apoyo ciudadano que le va a llevar a conseguir un hito histórico. Nunca ha conseguido en democracia en Cantabria, con 39 diputados, sacar la mayoría absoluta. Porque van juntos, van necesariamente juntos, porque se necesitan unos a los otros para satisfacer sus necesidades personales. Porque ahora mismo escucháis los discursos de Revilla y de Gorostiaga y comprobáis que no hay propuestas, que solo están para seguir estando. Solo tienen como objetivo quitar al Partido Popular la posibilidad de entrar en gobierno y enderezar el rumbo de Cantabria. Carecen de propuestas. Cantabria ha sido la comunidad autónoma más castigada, la más castigada de todas las comunidades autónomas de España, por ese gobierno de Rodríguez Zapatero, que a Cantabria le ha negado todo. Le ha negado todo, a la vez que a otras comunidades autónomas de nuestro entorno se lo favorecía, se lo facilitaba. Todos lideramos equipos de personas preparadas, trabajadoras, honradas e ilusionadas con la idea de mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos y capaces de mirar al futuro con esperanza. Personas en las que se puede confiar, que gobiernan y que gobernarán para todos y que pertenecen a un partido cohesionado, con las ideas claras y con soluciones preparadas para salir de la encrucijada en la que nos encontramos.